Amigos, el minuet número 1 de Juan Sebastián Bach, que está incluido en el método 1 de Suzuki. Bueno, de Bach, todo es bonito, todo es precioso, el maestro de maestros. Bueno, pues vamos a estudiar para llegar a ser tan grandes como Bach. Vamos a estudiar esto y vamos a llevar a cabo el proceso de siempre. Primero, leer las notas. Luego, solfearlas. Y después, os explicaré qué significa esto. El picado ligado, que no es lo mismo. Hay una diferencia entre ambos. Y luego os explicaré dónde se encuentran esas notas en el violín. Primer paso, leer. Re, 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 si, la, si, sol, la, re, do, si, la. Re, do, si, la, sol, mi, do, si, la, sol, fa, mi, re, fa, sol. Puntos de repetición. Se toca dos veces este fragmento. Bueno, quiero deciros que aquí está la mitad del minuet, porque no tengo más sitio en la pizarra. Entonces, en otro tutorial estudiaremos lo que falta. Bueno, tenemos en la clave un sostenido para la nota fa. Eso quiere decir que cuando nos encontremos con un fa, por ejemplo, aquí lo tenemos, y aquí no hay que ponerle el sostenido. Si está en la armadura de clave, al llegar a este fa es sostenido, y al llegar a este o a cualquier otro es sostenido. Es un compás ternario de 3x4. Se solfea abajo, derecha, arriba. Perdón, también se puede solfear abajo, izquierda, arriba. Es indiferente. Bueno, pues ya hemos leído las notas. Ahora vamos a medir, a leer y a medir. Tenemos negras, dos corcheas. Negra, 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 blanca, negra, negra. Cuatro corcheas, negra, cuatro corcheas, negra, dos corcheas, negra y blanca con puntillo. Bien, veis que este punto no es igual que este. Este punto arriba significa que la nota se corta. Y sin embargo, un puntito al lado de la nota significa que la nota que lleva el puntillo se prolonga. Como una blanca dura dos tiempos, el puntillo le aumenta la mitad de lo que ella vale. La blanca vale 2, pues la mitad de 2 es 1. Por lo tanto, la blanca con puntillo dura 3 tiempos. Bueno, pues ahora vamos a medir. Re, 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 si, la, si, sol, la, re. Perdón, creo que me estoy haciendo un lío. Vamos a empezar. Re, 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 si, la, si, sol, la, re, do, si, la. Re, do, si, la, sol, mi, do, si, la, sol, fa, mi, re, fa, sol. Bueno, pues ahora os tengo que explicar la diferencia que hay entre un picado y un picado ligado. Bueno, este símbolo significa arco abajo. Arco arriba, arco abajo. Aquí no lo he puesto. Si este es arco abajo, esto es arco arriba. Arco abajo, arco arriba y arco abajo. En todas las notas no lo he puesto. Bueno, pues el picado en una nota le quita a la nota la mitad de su valor. Aquí se hace re. Y cuando la nota es picada, ligada, pierde solamente un cuarto de tiempo de su valor. Esto sería
re, y esto sería re, re, estas dos. Mira, aquí, mirad, aquí tenéis la equivalencia. Una nota picada se convierte en esto. Este re se convierte en una corchea y su silencio, re. El ligado picado, como os he dicho, cada nota pierde un cuarto de tiempo de su valor. Por lo tanto, esto es lo que dura el ligado picado de cada nota. O sea, en lugar de corchea, como el picado, es corchea con puntillo. O sea, dura un poquito más. Pierde un cuarto de tiempo. Este es un silencio de semicorchea. Y esto es un silencio de corchea. Repito, el picado le hace perder a la figura la mitad. Por lo tanto, por esto es un silencio de corchea. Y el ligado picado le hace perder a las figuras que lo lleva un cuarto de tiempo. Por lo tanto, aquí tenemos un silencio de semicorchea. La semicorchea dura un cuarto de tiempo, pues el silencio igual. Arco abajo y estas dos figuras, arco arriba. El picado es... ¿Habéis notado la diferencia? El picado se corta más que el ligado picado. Y el ligado picado va en la misma arcada en este caso. Arco hacia arriba para las dos notas. Nos paramos un poquito aquí y otro poquito. Damos la nota y nos paramos un poquito. Damos las notas y nos paramos un poquito. Y continuamos. El picado lo cortamos más. ¿De acuerdo? Y aquí pasa igual. Aquí tenemos dos notas, re, do, ligado, picado. Voy a hacer la, re, do, si. Habéis observado que estas notas las he cortado un poquito y he empleado la misma arcada. Lo repito. Bueno, pues ahora vamos a ver dónde se encuentran esas notas en el violín. Comenzamos. Re, 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 si, la, si, sol, la. Re, do, si, la. Re, do, si, la, sol, mi. Do, si, la, sol, fa. Mi, re, fa, sol. Comenzamos. Bueno, yo en lugar de mirar la pizarra voy a mirar el libro. Procuraré que vayáis viendo la pizarra. Es un poco complicado porque también tenéis que ver el violín y las cuerdas. Bueno, comenzamos. Re, re, re. Primer compás. Re, re, re. Segundo compás. Si, la, si, sol, la, re, do, si blanca, si, la. Continuamos aquí. Re, re, do, si, la, sol, mi. Este mi es mejor hacerlo con cuarto dedo en la segunda cuerda. Re, do, si, la, sol, mi. Porque es que si lo hacemos al aire, tenemos que saltarnos una cuerda, porque estamos, la última nota que damos es sol. Re, do, si, la, sol, mi. Y claro, con el arco, pues saltar una cuerda sin levantar el arco, para un principiante le cuesta trabajo. Por lo tanto, es mejor hacer sol, sol, mi, porque ya no hay que saltar ninguna cuerda. Voy a repetir. Re, do, si, la, sol, mi. Re, do, si, la, sol, mi. Re, do, si, la, sol, mi.
Do, si, la, sol. Fa sostenido. Do, si, la, sol. Fa, mi, re, fa, sol. Se repite. No olvidaros de que este fa y este fa es sostenido. Amigo, seguiremos estudiando. El arte no puede parar. Un abrazo.